Estamos no Morrasound, no Superboco Morrasound 2018, en un sitio pois que xa empeza a ser un referente no mundo festivaleiro da provincia de Pontevedra, de Galicia. A resposta está sendo bastante difícil, é o noso terceiro ano e pelexamos para que veña máis xente todavía. Pensamos que é un festival que merece moita máis xente, o sitio está moi ben, o cartel está moi ben, pero bueno, non nos queixamos tampouco. Cada ano pois a xente responde mellor e pouco a pouco isto a base de loitar e pouco máis, e non perder a ilusión. Que non somos unha empresa, non, señor. Nós somos unha asociación cultural Fontenla, que estamos traballando todos por aquí. Bueno, facemos isto porque en realidad nos gusta os festivais, somos festivaleiros, facemos un pouco o festival que nos gustaría ter sempre ou ir sempre a nós. Empezamos hai 3 anos. Bueno, isto empezou xa, como se di, na mesa dun bar, como empezan todos os vos proxectos. E nada, comenzamos uns colegas chamando a outros e ao final pois xuntámonos un bo grupo que bueno, estamos aquí, aínda seguimos. We'll be right back.
todos, aquí estamos o Ruxe, estamos neste Morrasaun, ademais primeiro concerto do verán, primeira cita festivaleira para nós. Ademais coa temos pois hoxe a sorte de ter un compañeiro novo que vai debutar, non, no noso na nosa formación, daqui en adiante supoño que estará sempre con nós aquí enriba dos escenarios na batería, que é o Iago. Depois veredelo tocar, está aí traballando, ensaiando para que todo saia como é debido. É moi ilusionado porque é un verán máis, é o verán número 22 do grupo. 22 anos xirando polo país. É a primeira vez que tocamos aquí, non no Morrazo, pero é a primeira vez que tocamos no Morrasound. Estamos bastante ilusionados, a verdade. Unha tarde espectacular, bo tempo, imos tocar con bandas que prestan un montón. Nada, pois collendo moitos ánimos e moita enerxía para continuar adiante. Despois do verán temos a idea de meternos nun estudio de grabación a gravar novos temas. Por la nosa parte, pois que hai ruxe para moito tempo, ou iso queremos, non? Depois de 22 anos temos máis ilusión que nunca. A mistura perfecta entre xente que sale a un tempo no rock and roll e xente nova que ven con moitas forzas, moitas ganas. Iso sempre retroalimenta un grupo, non? Un grupo como nós, que bueno, temos cambios na formación, sempre vas collendo cousas novas, aprendendo dos novos compañeiros, e iso é un pouco o secreto de que vivemos 22 anos, non? E que estemos así de novos e de guapos tamén. Por que non dicilo, Ninguna cana, ois, ninguna cana, mirade ben, a ver se vedes unha cana. Non hai unha aí, como ben podedes ver. Oh, Valeria.
traemos para levantarnos. Se non podemos llorar. Non é a nosa revolución. Anarquía na ardería. 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 Anarquía con rebeldía. Y después, ¿qué hago? Lo devuelvo a la estantería. Y cojo otro. Deja la música. Me encanta Mahler. Y lo agito. Y lo devuelvo a la estantería. Y cuando no tengo nada en particular que hacer, estoy 3 o 4 horas en una tienda. Yo creo que soy el último verdadero bufón. Bufón en la idea de los hombres o mujeres que hacían el tonto en las cortes con los reyes, los emperadores, y que del otro lado no tenían miedo de criticar, mandar a la mierda al rey, mandar a la mierda a todos, con, para mí, una dignidad de la gente que no tiene nada que perder. Es decir, reírse de todo como verdadera filosofía de vida. ¿Por qué lo hago? Hay gente que dice, ¿por qué lo hago? Cuando veo con la gente, que no sé, con pelo largo y que parece que tiene ganas de cambiar el mundo, y me pongo a hablar más y digo, ¿lo hago por qué? Porque me hace placer pensar lo que pasa después. Tú le devuelves, deja todas las latas así agitadas. Pasa después una persona, la compra, la lleva a su casa. Una casa perfecta, como en la tele. Todo comprado en Ikea. Todo limpio.
La mujer con su marido, los dos niños, están mirando el campeonato mundial de fútbol. Todo bien, sí, odio el fútbol, hijo de puta. Mi gusto, mi placer de estar en Galicia otra vez. Hay algo de telúrico aquí, algo muy básico, de raíces que yo percibo. Como buen chamán que soy, percibo algo diferente que en otros lugares del mundo. Entonces, es un grandísimo placer estar aquí en Galicia. Y la mamá dice, mira, he comprado refrescos para todos. En medio de la partida. El papá coge el refresco, lo abre y la Coca-Cola de toda la parte, todas las paredes, el sofá de Ikea, todo jodida, la televisión, los niños y lo que ha pasado, una revolución, sí, una revolución. Las apariencias jodidas, todo jodida y después seguramente la gente ha empezado a pensar, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden vender latas así, avariadas, agitadas? ¿Quién es responsable? Entonces la gente quizás empieza a pensar, el líder es responsable, la distribución, el fabricante, alguien tiene la responsabilidad. Pues no, yo. Y una persona dice, pero la verdad, señor Masi, ¿por qué lo hace? Porque soy un agitador social. Pues yo siempre más lo tomo en plan serio mi papel de bufón y creo que los bufones son finalmente chamanes y yo voy a hablar como un chamán de mi filosofía de vida, de mi manera de ver las cosas y creo que este punto aquí mismo, estas tierras celtas, estas tierras de chamanes, estas tierras de druidas, es un lugar muy idóneo para mi discurso y además un lugar en el bosque que domina la riera. Es magnífico todo esto y entonces soy muy inspirado esta noche. Hola, son Cés, estou no Morrazón, en Moaña, case comezando a xira do brand, de Readmirando a Condición. O disco está indo moi ben, agardamos que vos gusten os festivais, en todos os festivais do brand, e de outono tamén. Nada, estou grabando o próximo traballo, aí a tope. Cando non estou tocando, estou no estudio xa, esperando que saia en breves, bueno, para o ano que ven, pero en breves. E mandovos nada, un bico moi forte e vémonos polos festivais e polos caritos.
Perdí un lote de hojas, pero jañé lo que sé.